todos y muchas gracias. Dinara, coméntanos. Gracias, Valeria. Dale, ¿de qué viene el nombre Causa y Afecto? Bueno, estando todos reunidos, le quisimos poner este nombre porque nos lleva a este evento a traer tres tenores del Colón al Auditorio Montoya para recaudar fondos para el sector más vulnerable, que son los niños que están padeciendo algo de malnutrición, y es para poder sumar, agregarles a sus raciones, a sus dietas normales, agregarles un complemento que los haga más apto para enfrentar lo que quieran en la vida. ¿Y este evento dónde y cuándo se va a realizar? El 2 de septiembre en el auditorio del Instituto Montoya a las 9 de la noche se va a comenzar. Tres tenores del Colón, uno de ellos reconocido por Plácido Domingo como La Voz. Van a hacer al mejor estilo startup, algo descontracturado, al mejor estilo los Leloutier, van a interactuar con el público, algo relajado, descontracturado. La verdad que hemos tenido una excelente aceptación de parte de varios empresarios misioneros, y a cambio de la ayuda y el apoyo que varios empresarios nos están dando, quisimos poder brindar algo también, no solo pedir colaboración para una causa muy noble, una causa de responsabilidad social, sino poder brindar algo. Y bueno, se nos ocurrió y los tres tenores del Colón gustosamente dijeron que sí, que venían a colaborar con esta causa. ¿Recordás algunas canciones del repertorio que van a preparar? Bueno, ellos nos prometen cantar A Mi Manera, interactuando con el público, O Sole Mío, algo que creo que los que tenemos algo de sangre italiana y los que no se conocen, bueno, y otras conocidas que ahora no recuerdo, pero bueno. Sí. Y además contamos con el apoyo, lo cual nos ha llenado de alegría, con los Grillitos Sinfónicos. Algo muy nuestro, muy misionero, pero que por ahí la mayoría tampoco. Siempre los vemos por televisión que actúan en Iguazú en concierto o algo, y gracias a Dios, en forma inmediata, cuando les propusimos, dijeron que sí, que nos apoyaban y van a estar haciendo ahí una frutillita para el postre, vamos a tener con ellos y los tres tenores. Bueno. Emiliano, comentanos cómo van a desarrollar el fin benéfico para este evento. Bueno, nosotros estamos trabajando hoy por hoy en el barrio A4. Uh-huh. Tenemos cuatro piletas de cultivo. Recordemos que la espirulina se cultiva en agua salada. Y tenemos cuatro piletas en un invernadero instalados en el barrio A4 dentro de la Fundación Esperanza de Luz, que tiene una guardería infantil que se llama Rayito de Luz. Así que hicimos un acuerdo con esta fundación y empezamos a trabajar de manera conjunta con ellos. ¿Por qué llegamos a trabajar con ellos? Porque tenían todos estos chicos para quienes está dirigido este evento solidario, son más de 100 niños que van a ser beneficiados con el consumo de microalgas de espirulina, y empezamos a trabajar con un equipo profesional nuestro, más el equipo que nos aportaba la Fundación Esperanza Luz. Tienen un equipo de cocina, de chef, vamos a hacer envasados, deshidratados, todo lo que se haga para la receta diaria de los chicos. Hoy por hoy tenemos cuatro piletas, como te dije anteriormente, se cultiva de 30 a 40 gramos diarios por pileta. Recordemos que cada niño va a consumir 1,5 gramos, esa es la dieta diaria. Y estamos a full trabajando, esperando ya el momento de la ingesta, que hasta hoy no empezamos porque faltan completar las últimas dos piletas para que lleguen a su medida, y de ahí sí ya empezar con la segunda etapa, que es la ingesta de la espirulina. ¿Y podés comentarnos qué es la espirulina y cómo se consume? Sí, la espirulina es una microalga, muchos lo conocen por microalga, en realidad es una cianobacteria unicelular de forma coloidal, si se quiere espiralada un poquito, y va creciendo por división celular, así hablando en criollo,
es como un fideíto, un tirabuzón que va creciendo, llega a una medida y es tan grande que se parte al medio y ahí quedan dos, y esas dos se hacen cuatro, y esas cuatro, ocho, y así va creciendo. Te dije que se cultiva en agua. ¿Cómo la llevamos a consumir? Hay que esa agua pasar por un tamiz de unos 120 hilos, un tamiz muy fino, entonces filtra el agua y va quedando esas bacterias. Una pasta. Exactamente, va quedando una pasta así llena de agua verde, y a esa pastita verde se pasa por una prensa. Y queda algo muy similar a lo que es la plastilina con la que juegan los chicos. Bueno, cuando queda como una plastilina, todavía conserva el 70% de humedad. Ya se puede consumir, inclusive es la mejor forma de consumir así en crudo, digamos, pero además nosotros vamos a darle un proceso, porque de ahí hay que sacar 1,5 gramos, que es el deshidratado. Se pasa como en una manga de repostería, con todos los cuidados correspondientes, y se pone dentro un deshidratador haciendo como fideitos con esa manga, y ahí está unas 4 horas de deshidratado al viento, y quedan como cereales o como fideitos secos, que es lo que le vamos a dar a los chicos. Claro. Se adiciona a la dieta, por ejemplo, si ese día a los niños les toca una sopa, se va a adicionar 1,5 gramos que les toca a esa sopa, a ese puré. Claro. No se le cambia la dieta que tienen, se le agrega 1,5 gramos a lo que ya comen. Claro. ¿Y cuáles son los beneficios de consumir esto? ¿Cuáles son las propiedades nutricionales, por ejemplo? Bueno, y tiene vitaminas, minerales, proteínas. Es un muy buen antioxidante. Tiene los 8 aminoácidos esenciales para el cuerpo, vitaminas, como dijo Dinarcy. Levanta las defensas. En general, la gente que consume no, como que está menos expuesta a enfermarse, a agarrarse una gripe, un resfrío. Claro. Está más fuerte. ¿Y existe la posibilidad de que los chicos que necesiten puedan producir esto en sus casas? Sí, 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 es el objetivo. Claro, lo que estamos haciendo hoy es estamos haciendo la primera aplicación, por si así se quiere decir, el primer caso de éxito acá en la región. Y la idea es en un futuro poder llevarle un kit de cultivo a los chacareros o a las chacareros para que sustituyan cosas como el tabaco. Tan nocivas como el tabaco. Exactamente. Entonces le llevamos el kit, se lo instalamos, la fundación le brinda, y así van sustituyendo de a poquito por la espirulina. Y en otras escuelas, nosotros queremos replicar esta primera situación de éxito, la queremos replicar más adelante en otras escuelas. Claro. Queremos llegar a toda la provincia. Y por parte de ustedes, ¿cómo surgió la idea de producir esto y hacer un proyecto de esta dimensión, digamos? Personalmente, con mi esposo hace como 5 años que consumimos espirulina. Y mi esposo, que es un gran investigador de internet y es el presidente de la empresa que funda la fundación, lo vio como que era algo posible. Es algo que se está haciendo en otros lugares, como en África, en otros lugares, y dijo, ¿por qué no acá? Y hace 1 año y medio más o menos, mandamos a 2 personas de la fundación a México. Uno de ellos fue Emiliano, que es el secretario de la fundación, y el vocero de la fundación, que es Lucas Carneiro, que hoy no pudo venir, fueron a México. Y ahí a lo que él fue, vamos a hacer que hable de eso. Sí, no, empezó justamente, Fermín es el gran mentor de este proyecto de Nutrición Verde, y él en realidad el que nos motivó a trabajar con la espirulina. Él sabía de sus beneficios, lo conocían con Dinora, y bueno, empezamos a trabajar y nos tocó ir a México a recibir el know-how, la capacitación. Estuvimos en México y traer la cepa madre. Trajimos la cepa, nos capacitamos y de México viajamos a Colombia a visitar a la Fundación Atlántida, que estaba trabajando con lo mismo. Fuimos a ver cómo la aplicaban ellos en Colombia y realmente volvimos re contentos, conmovidos. Vimos el cambio en los chicos, también trabajan, y de ahí nuestra idea de trabajar con todo un equipo atrás, con psicopedagogo, con médico, nutricionista, porque vimos cómo trabajaban ellos y los resultados que le estaban dando. Hacían controles antropométricos una vez por semana, hicieron análisis de sangre, y los cambios eran evidentes y estaban registrados en la planilla, así que hoy en día se puede
meter en internet y Espirulina Viva, se llama el programa de Colombia, ¿no? El programa de Colombia se llama ProFocus y Espirulina Viva es de México, la institución de México. Pero ahí se ve con los niños cómo se trabaja y es lo que pretendemos replicar. Bueno, y el dinero de las entradas entonces para este evento de todo el dinero es para esto, lo cual vamos a llevar todo un detalle muy minucioso y lo vamos a informar después del evento, porque el objetivo nuestro es dejar este evento que una vez al año, que todos los primeros sábados de septiembre, de aquí en más, se pueda hacer un evento solidario para la Fundación para este fin. Replicar lo que hace la Fundación Fundaleu en Buenos Aires, poder hacerlo con este evento. Este año, dijimos, arrancamos con los tres tenores. Y bueno, nuestro objetivo es hacer todo el balance, dejar todo prolijo y ya empezar a trabajar para el septiembre del año próximo para ver qué hacemos. Bueno. Sí, repito, por eso el nombre, como decía Nora, causa en efecto, porque este evento solidario que le invito a todos a que asistan, sí, tiene un motivo que son los niños y ese afecto que le queremos brindar con la Fundación y con todos los que participen y colaboren a esos chicos que hoy necesitan. Y para, voy a utilizar una frase del Papa Francisco que dice que tratándose de niños ni un sacrificio es demasiado grande o costoso. Sí. Bueno. Y las personas que quieran asistir a este evento, ¿dónde pueden adquirir las entradas? Fantástico. Hay tres o cuatro métodos de adquirir. Uno de ellos es acercarse al Instituto Montoya, tienen entradas para vender y comprarlas directamente ahí. Integrantes de la Fundación tenemos. Y algo lo más práctico es por compras misiones en forma online y pueden pagar con tarjeta de crédito. Bueno. Y cada uno hace sus pagos según quiera, ¿no? Bueno. O le convenga. ¿Nos recordás entonces la fecha, el horario? La fecha es el sábado 2 de septiembre a las 21 horas en el Instituto Montoya. Es poder tener un pedacito del Colón acá, que de otra forma tendríamos que hacer una movida importante, económica y de un montón de tiempo para poder ir hasta el Colón a escucharlos.